temas, el presidente Lenín Moreno cuestionó al Consejo de Administración Legislativa, que rechazó por segunda vez el proyecto de ley para defensa de la dolarización. Si la reforma legal no es aprobada, está en riesgo el desembolso de 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional previsto para abril. Paul Romero con este informe. El presidente Lenín Moreno reaccionó ante la decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL, que por segunda ocasión en menos de un mes rechazó el proyecto económico urgente para la defensa de la dolarización y autonomía del Banco Central. Moreno escribió en su cuenta de Twitter: "La Asamblea tiene la potestad y responsabilidad de tratar un proyecto de ley. Solo luego de eso debe pronunciarse para la habilidad de analizar y tratar una ley". Son 9 leyes que ya la Asamblea en algún momento dado ha no calificado por algún vicio de inconstitucionalidad. Según el constitucionalista Ismael Quintana, el CAL no tiene atribuciones para calificar la legalidad de un proyecto. Inadmitir al trámite un proyecto de ley en base a acusaciones de fondo o de inconstitucionalidad que van más allá de los aspectos formales es una decisión abiertamente ilegal, arbitraria y contraria a la Constitución. ¿Pero qué está en juego en materia económica para el país? La reforma es parte del acuerdo suscrito entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. De su aprobación a corto plazo para el 15 de abril depende un desembolso de 400 millones de dólares. Sin embargo, para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, el gobierno aún podría gestionar estos recursos. Los podría recibir el gobierno para atender las obras sociales y que ha coordinado con el Fondo Monetario que sean atendidos con esos recursos. Toda vez que el gobierno ha hecho su tarea de presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley. Pero el riesgo se generaría a largo plazo, cuando el país tenga un nuevo gobierno. Que el programa se quede trunco y Ecuador pueda perder la posibilidad de recibir 1.100 millones de dólares en el 2021 por parte del Fondo Monetario y 1.000 millones adicionales en el 2022. El proyecto de ley del Ejecutivo busca la independencia del Banco Central y blindar sus reservas para que los gobiernos de turno no puedan utilizar para gasto público.